Igual de todos los enfermos que están sufriendo
a causa del COVID o de otra enfermedad. Ponemos nuestro país Honduras en tus manos, Señor, para que seas tú el que nos ayude a poder salir de esta enfermedad. Todo lo dejamos en tus benditas manos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, y como ya platicamos con Dios, entonces ahora sí podemos empezar. Y vamos a cantar una cancioncita de saludo que dice así. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, hola, ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, hola, ¿cómo estás? Vamos a marchar. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, hola, ¿cómo estás? Vamos a comenzar. Muy bien, y vamos a comenzar este día con muchas energías y con muchas ganas. Vamos a ver, ¿quién sabe qué día es hoy? Yo sé que ustedes saben qué día es hoy. Y hoy es día lunes, 12 de octubre del año 2020. Hoy es un día especial porque nuestro calendario cívico marca una fecha importante. Pero más adelante vamos a hablar el que celebramos hoy 12 de octubre. Y vamos a ver, ¿cómo estará el día ahí en tu casita o donde tú vives? Pues aquí, donde yo estoy en Juticalpa, el día está asoleado. O sea que hay mucho sol, está soleado. Hace mucha calor porque salió el sol muy tempranito. No sé dónde tú estás, si está lloviendo, si está airoso o si está nublado. Pero cada quien se va a asomar por su ventana o por su puerta para ver cómo está el día de hoy. ¿Y cómo estarán nuestros ánimos hoy? ¿Estaremos alegres? ¿Estaremos tristes? ¿O estaremos enojados? Hay días que amanecemos alegres, hay días que amanecemos tristes y hay días que amanecemos enojados. Pero siempre debemos de tratar de ser buenas personas y buenos niños. Vamos a ver, como dijimos que hoy era día lunes, ¿alguien me puede decir qué día fue ayer? Ayer fue domingo, hoy es lunes y mañana será martes. Entonces, vamos a repasar los días de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Muy bien. Vamos a ver durante toda esta semana un valor muy hermoso. Y es el valor de la gratitud. En el transcurso de la semana lo vamos a ir mencionando, pero un día de esto vamos a hablar de lo que consiste el valor de la gratitud. Es importante quedarnos en casa. Ya sabemos por lo que estamos pasando. Así que hay que tomar todas las medidas necesarias para evitar enfermarnos. Vamos a seguir avanzando en este día y vamos a pasar a las clases del día de hoy.